así. Mira, un residente de Yabucoa. ¿Cómo se ha dado esto? Mira, espérate, déjame ver. Primer encuentro metalero del este. Cuéntame, ¿desde qué hora estamos aquí? Ah, por lo menos personalmente yo estoy aquí desde las 11 de la mañana. Estamos pasándola bien. Ya el sol se fue, ya no nos estamos quemando. El buen ambiente, buena gente, buenas personas, buenas bandas. Y frente al Mar Caribe, mira para allá el Mar Caribe. La gente está después ligada porque están montando el primer encuentro metalero. Oye, la alcaldía tuvo que ver en esto. Negativo. Oh. Negativo, auspiciadores. Auspiciadores, todo el mundo pagó. Sí, todo el mundo por su cuenta. Yo inclusive di algo ahí. Algo bien hecho. Bien hecho que no se esperaba. Eso fue de la nada y salió bien. Y aquí está la camisa. Ahí está la mano, mira, Yabucoa, Puerto Rico, 16 de junio, así sacrosemblo, Rachel Salvation Día, dice, ya no controla las negras, quema, desarrollen organic gigantesco. Ahí más nada, porque aquí en adelante es mío. ¿Cómo está este evento? ¿Cómo está este evento? Dímelo. Y ustedes tocaron temprano y todo, ¿verdad? Tocamos temprano y puede que haya posibilidad de que toquemos de nuevo. Así que, ¿dos veces? ¡Ea, callo! ¿Y te ha gustado aquí en la playa? Sí, mano. ¿Qué tú crees de eventos así? Deberían hacerlos más seguidos. Eventos playeros, eventos aquí en el cerca del mar. Y fíjate, esto es como si fuera una hermandad, un pasadía chiquito, porque no es un festival. Puedes ver, mira. Esto es un festivalito. Porque habríamos 200 personas como mucho regadas por toda la playa, porque estamos regados por toda la playa. Si ven, ahora mismo está todo el mundo regado. Pero por ahí. Saludos de Chon Atómico, que está por ahí tomando video. Oye, en esas páginas de Facebook digan lo que hoy pasó esta tarde aquí. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos en la playa de Yabucoa, en Guayané, mira qué bonito, sitio hermoso. Los metaleros boricuas dando cátedra de lo que es limpieza, decencia. Esta playa limpia completamente. Oye, ¿verdad? No hay sucio. Aquí no hay una botella, aquí no hay una lata, aquí no hay un vaso en el piso. Eso es verdad. Somos los mejores. Como yo digo, no pretendemos ser el ejemplo de nadie, porque los demás no siguen ejemplo. Pero nunca nos van a decir puercos, ni nos van a decir que lo hicimos mal. Esto nos vuelven a dar la playa 20.000 veces. Está limpiecita y ni una pelea, ni una discusión, ni nada. No, y han consumido en los kioscos también. Qué bien. Y siempre que no se me olvide cagarme los cueros de Cristo 1000 veces, que esto se ha dado muy bien. Gracias. Vaya. ¿Qué es lo que hay hoy aquí? Mira, mano, hoy estamos reunidos aquí, una iniciativa que hicimos los metaleros de Yabucoa, pues el primer encuentro metalero de las bandas que tocan siempre en el área metro. Quisimos traerlas para acá, pues para que la gente, tú sabes, los conozca, los apoye. Ya tú ves, mira, si tú pasas por ahí alrededor, pues vas a ver, ¿verdad? Que hay un apoyo bueno. Está llena la playa de metaleros, mira. Ah, está bueno. Pues nada, mira, vamos a tratar del próximo año organizarlo un poquito más para que pues se dé más heavy, que todo el mundo venga para acá, la pase bien. Y le damos la bienvenida a todos aquí en el área este, pues estamos muy contentos de que todos ustedes estén aquí, de verdad que sí. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo empezó esto? Mira, la realidad esto fue... ¿dónde está? Ve acá. Me falta Xavier. ¿Quién fue la idea de empezar esta cosa en el este? Nos reunimos en un bar de Yabucoa. En una barra. Y de momento, pues uno de los muchachos, incluyendo a él, Carlos, me dijo, mira, Pedrín, ustedes siempre están tocando en bandas cover y nunca hay nada para los metal. Y yo le dije, pues vamos a organizar algo, ¿verdad que sí? Fácil. Y de momento, pues salió esto. El primer paso que dimos, nos dijeron que sí, y esto es lo que hay hoy. El hombre lo posteó rapidito en Facebook. En menos de 10 minutos ya había más de 30 personas ya enviándole el like, que sí, que quieren hacer el party. Y lo hicimos. Sí, la cosa es que esto es gratis aquí. Aquí no se ha... O sea, eso es puesto... La gente han puesto, o sea, ustedes y
Y los organizadores han puesto de su billete, su tiempo y su esfuerzo. Eso es de las cosas que valen. Primer año improvisó, como quien dice, pero los Javi, los próximos años van a quedar mejores, mucho mejores. Y el próximo año, si Dios lo permite, volvemos otra vez gratis, porque la idea es que todo el mundo venga, la pase bien. Ahora se unen todos los organizadores, desde acá. Falta uno, Javier, ¿verdad? Falta uno, Pablo. ¿Dónde está Pablo? Esto es bien boricua, ¿no? Mira, ¿quién se hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado que íbamos a hacer un evento frente al mar? Mira el mar Caribe, mira para allá. Y la gente aquí pasándola bien. Y algo que me dice Érico, tú no ves basura en eso, el piso. Eso es así, eso es lo importante. Los metaleros no han dejado basura, no han dejado revolú, no han dejado... Ni lata por el piso, ni nada, eso es... Y nos vamos organizados. Dando el ejemplo y rompiendo los estereotipos. ¡Ah, muy bien! Mira, un detalle muy importante, si te fijas, está limpia la playa. Eso estaba diciendo, sí, está limpia la playa. Este hombre fue parte de uno de los de la iniciativa, ¿sabiel? Así que saludos ahí, Javier, di algo, mano. Saludos, mi gente, y espero que la hayan pasado bien. O sea, esto fue un invento de ustedes. Y todos ustedes pusieron su granito de arena, su dinero y su cosita y su esfuerzo en esto, ¿no? Algo así. Todos los jueves una borrachera, boludo. Todos los jueves se fue cocinando. Voy a tirar reunión a las uniones. Nos emborrachamos y... Mira, la realidad es que esto es un regalo para todos los metal de Puerto Rico, mano, que de verdad... Entiendan que esto hay que levantarlo en orden, que hay que levantarlo con ganas. Y mira, hacer esto por nosotros mismos, porque la realidad, el entretenimiento local... No, es que estoy moviéndola aquí para tapar el viento. El entretenimiento... Porque me está diciendo que hay viento, espérate. El entretenimiento local no nos apoya y nosotros tenemos que apoyarnos nosotros mismos. Así que, muchachos, una bulla ahí para el metal. Para la tarima que voy a trabajar. Ahora sí, ¿cómo estamos? Brutal. ¿Cómo estamos pasándolo aquí en Yabucoa? Súper brutal. Nunca habían venido un lugar así. No. Bueno, aquí no. En Puerto Rico. Bueno, te llegué a conocer, pero la primera que vengo para acá. Ah, coño, muy bien. Dímelo. Ya tú sabes, súper brutal. Que se repita otra vez, porque esto está brutal. El que se lo perdió. El que no vino se perdió y se jodió. ¿Cómo es? Había un estragome ahí. Estragome, con el acá. ¡A los ¿Estás bien? ¿Estás contento? Sí. ¿Qué tú crees de estar aquí frente al mar Caribe? Esto está aquí, cabrón, mano. Este evento se dio, hijo de puta, mano. Sí, coño. Sí. Deja de quitarle a la mierda esta que me dice que el viento me está jodiendo la cámara, pero bueno, vamos a seguir. Mira esto, mano. Mira tú lo que tienes atrás. No lo tiene nadie, mano. El mar Caribe frente a ustedes. Lo estoy poniendo aquí para que no me joda, viendo, mira, cerveza de Puerto Rico. De Puerto Rico. Medalla al aire. ¿Dónde estamos? Estamos en Playa Guayanés, en el Encuentro Metalero del Este, aquí viendo las mejores bandas del heavy y del rock duro boricua. Ya había hasta punk aquí, ¿verdad? Hasta una banda de punk hasta, en el color. Hasta punk. Pero bueno, ahí está un poco, la gente gratis. Está pasando bien, de cachete, la playa está ahí, unos cuantos están tirados. Y bueno, pues aquí, ahora mismo va a tocar Esquema, que es una tremenda banda de heavy rock boricua. Y tocan hasta cover, y bueno... Quedan todavía varias bandas, entre ellas Dantesco, Organic y Death Arrangement. ¡Oh! Kiosco de la pendeja. El kiosco de la pendeja. Mira, todo el mundo comprando en el kiosco de la pendeja. ¿Este es el kiosco de la pendeja? Yo soy la dueña. La dueña y propietaria de la corte de Odín. Exacto, mira, y ahí está los papeles de Alto. Aquí están los guaniquiquis. Los guaniquiquis. Escóndelo bien. Y que aquí hay algo que se esconde tras bastidores, porque el empleado se lo mete. ¿Qué están comiendo ahí? Pinch
Chacho, yo no sé dónde, papi, están gordos con cojones, mano. Oye, ¿cómo te ha gustado este evento? Mira, en verdad que esto está muy bueno porque algo diferente, playa, cerveza y metal, que es lo primero, papá. Y las cosas mezclan, ¿no? ¿Verdad que esto mezcla bien? ¿Qué mezcla? Playa y metal. El crucero. Espérate, que por ahí me dio un galletazo de un olor caro. Hace tantos años. Ya eso. Pero así que no sea el primero ni el último. ¿Verdad, papá? Que sí. Y mira, ¿quién dice que el metal no mezcla con la playa? Mira para allá qué cosa bella hay aquí. Una playa hermosa. Playa bonita, ¿verdad? Sí, sí, claro, y es metal. ¿Oyeron? ¿Qué creen de este evento metalero frente al mar? Tú puedes ver bien. ¿Cuántas cervezas se han dado? Yo llevo más que... ¿Traguito? Ya perdí la cuenta. Ok, ya te veo los ojos desorbitados. Nelson, ¿qué tú crees de este evento? Nítido, pero la pregunta sigue cayendo, ¿dónde está la gente en este país? Ah, no, yo soy, esto es un eventito, este es el primero. Por eso, pero hay la que gente hacer no salen de las casas, es como si en las casas estuvieran dándole algún premio que evita que salgan a concierto. Bueno, recuerda que las cosas están malas. Esto es gratis, ¿de qué carajo está hablando de cosas malas? Y es que en verdad hay que la gente tiene todo dado, y si no es en el Choli o en un lugar que conocen, no se aventuran. Yo me aventuré para venir para acá y llegué, ¿me entiendes? Pero la gente no se quiere aventurar porque es lejos, ay, Yabucoa es lejos, puñeta, esto no es Rincón, ¿me entiendes? Me perdieron porque la verdad que ha estado... Pues mira, con el Mar Caribe ahí atrás, y esto es un festivalito, para mí esto es un festivalito. ¿Qué es el Mar Caribe? Ese es el Mar Caribe, sí, ¿no? Mira, hay que darle felicitaciones al organizador porque la verdad... que es importante que pase esto más frecuente. Me estoy pegando porque me está reventando el viento, le jodió el micrófono. Y a la gente también, porque tienen esto aquí muy limpio. O sea, que han sido muy responsables. Mira, los metaleros no han dejado nada sucio. Míralo. Los metaleros no han dejado nada sucio. Nada. Les voy a joder la vida. ¿Qué creen de este evento aquí? Bueno, hermano, tremendo, de verdad. Súper diferente. Coño, playa. Debería ser más. ¿Cómo? Más a menudo. Y en todos lados de la isla. En el oeste, en el sur, que nunca pasa nada. Y en la metro también. Oye, una cosa. Ah, y el que no sabe dónde rayo está el queso. Para que mejor dos. Esto es lo único que quiero saber. Gente bocacha aquí. Pregunto. El que no vino. ¿Qué pasó con el que no vino? Y los que dicen que... No, que aquí es lejos un carajo. ¿Cuánto tiempo nos tocó llegar 40 aquí? 40 minutos. Yo diría que como mucho una hora. Una hora nosotros y que venimos del casco San Juan con tapones y mierda. Una hora. Yo vengo de Atojei y cogí una hora. Imagínate. Cuidado si vino. Mira, el con que perdida, no, una hora. El que no vino se ha perdido, mira. El que no vino se jodió. Perdió playa y con agua. ¿Cómo es? Se perdió playa y buena música. Eso es así. Un vacilón de 7 para recordar. Ey, Nico, vacilón. ¿Estás bien? Hombre. La Coca-Cola lo tiene. Ah, ¿Cómo ha estado este evento hoy? Estuvo bien, cabrón. Si quieres seguir jodiendo, cabrón. Y ahorita Orcán, el regreso de Orcán. Yeah.
está jangueando, la playa está llena. Si seguimos por aquí, en el encuentro metalero del este, todo esto está lleno de gente jangueando en los carros. Uy, nenas en bikini, todo, con el son. Y por aquí, esto está lleno de gente, mira, esto está lleno de gente aquí. Estamos llenos de gente aquí, estamos en la playa. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Vacilando en la playa de Yabucoa. Hoy, aquí en el primer encuentro metalero, mira, allí tenemos al copiloto de hoy, de Tío Nobel. ¡Nico! El Nico. Es el primer encuentro, pero no encuentro mi chancleta. No lo puedo creer. Hoy va a tocar Dantesco, mira, aquí está Javi. Hoy va a tocar Dantesco aquí en Jamón. ¿Cómo es? Hace el ruido un ratito. Hace el ruido un ratito. Coño, hace tiempo que no tocan. Qué bueno que están todos aquí y todo. ¿A qué hora? Ya mismo, dentro de una horita. A las 9 viene Dantesco. Qué bueno. ¿Cómo te ha gustado esto aquí? Bien, sí, de verdad, este ha sido una novedad aquí en esta área, ha visto un festival así tan grande y espero que se repita muchas veces más. O sea que hacía tiempo que hacía falta un festival en este lado de acá. Exactamente, lo que había era productores locales que con el tiempo evolucionaron y ahora mira cómo están ahora, están mirando más banditas que bregan, viste, y es bueno para los músicos de acá tomar influencia y todo eso, y inflarse con los demás. Pues seguro, y mira, tranquilo, mira, no ha pasado nada malo, todo el mundo la está pasando bien. Cero tiroteo, cero kayaking, cero robo. Cero eso. ¿Por qué? Porque somos joqueros se portan bien, mira, toda esta gente de los negocios está gozando con nosotros, mira, los pinchos allá, la alcapugia acá. Allá abajo hay otro kiosco. Hacho, sí, mano, está bien, pero... Dímelo. Espérate, déjame pasar la hamaca. Espérate, que esto está difícil después de los palos que me he dado. Ahora, bueno, ¿cómo califican este evento hoy? Esto ha sido, en verdad, algo... Esto ha sido un sueño. Estamos aquí desde las 6 de la mañana, así que imagínate tú. Pero se han gozado en la planificación y todo. Claro que sí. Se han gozado que la gente goce. De verdad que en la respuesta esperábamos un poquito menos y de verdad nos sorprendió. ¿Menos? Un poquito menos por el hecho de la primera vez en Yabucoa, el área este. Es verdad. Pero realmente el apoyo ha sido tremendo. Yo diría que poco a poco podrían hacer un festival más grande. Claro que sí. Lo importante es que es el primero, pero ya el año que viene, mira, ya mucha gente nos conoce el evento y va a haber más aportación. Ahí es que nos vamos a crecer. Y el que no vino... Se lo perdió. ¿Tú sabes lo bonito? ¿Tú sabes lo que está al frente? Ya no se ve mucho, pero ese mar que está ahí y el fresquito del Caribe y la gente viendo, comiéndose una empanadilla o un pincho y viendo rock. Antiguamente son como los eventos que se ven así, a la orilla del mar. No, estamos bendecidos en ese aspecto. Sí. ¿Qué es la palabra ella? ¿Qué va a decir? Mira, dilo fácil. Ella es pachosa. Ella es mi esposa. Vino a apoyar, pero es más lo que me ha sacado el pincho que lo que... Es más lo que se ha comido que se ha bebido. Esa es parte de la inversión. Pero el año que viene espérenos otra vez. El año que viene más Lechón, brutal. Gracias, siempre está con nosotros. Exacto, gracias Lechón que siempre está con nosotros, brutal. Siempre apoyo el meta y todo el mundo apoya el meta. Claro que sí. Y el concepto no se muere, esto va a seguir. Qué bueno, porque siempre hablan del oeste, pero aquí en el este, también en el otro lado, es más, los del oeste querían venir. Pero mañana es Día de los Padres y tirarse esta longa para volver para el oeste son 3 horas y pico. ¿Va a tener el programa mañana? Mañana no va a haber programa porque es Día de los Padres y yo tengo padres. Okay. Que no lo crean. Madre lo que no tiene, madre. También tengo madre, aunque no lo crean. Parece que no tengo madre, pero tengo madre también. Aunque se ponga una goma por la mañana en la cabeza para que las cagadas no le caigan encima. Gracias siempre. Ahí estamos. Bueno, yo no lo puedo creer, pero estamos aquí
y estoy mirando hacia atrás y no estoy mirando la cámara porque... Pero ahora sí estoy mirando la cámara. Estamos aquí frente al Mar Caribe. El Mar Caribe me queda para allá, mira. Para allá queda el Mar Caribe. Estamos aquí en una actividad básicamente que fue como una fiestecita, pero que fue un mini festivalito. Mucha gente no vino, mañana es Día de los Padres, pero eso no importa porque ahí los organizadores nos acaban de decir que esperaban menos gente. Así que este festivalito se ha dado bien bueno, buenas bandas locales del metal, y es la primera vez que se da el primer encuentro metalero del este, allá en ese gazebo que está ahí, frente al Mar Caribe. Los europeos me tienen que estar envidiando, bueno, yo vivo aquí en el Caribe, bueno, frente al fresco que me da el Mar Caribe y la playa de mi isla tropical de Puerto Rico. Así que nos vemos. Y eso es lo que hoy fue el primer encuentro metalero del este. Falta tocar Organic Infe y falta la banda bandera de Puerto Rico, que es Dantesco. Nos vemos.